Buenos días, bienvenidos al Seguro Social. ¿Cómo están ustedes? A ver usted, señora, ¿para qué vino? Es que a mí me duele una muela. Ay, señora, le duele una muela. Lo que pasa es que los dentistas ahorita mismo están en huelga, no le han pagado, así que va a tener que retirarse. Es que yo vine a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Bueno, aproveche y vaya al mercado a comprar verduras. A esta hora hay buena verdura. Vaya. ¿Usted, señor? No, yo vine por una uña enterrada. Uña enterrada. No, no, no. Aquí no arreglamos tontería. Eso de uña enterrada. No, no, no. Vaya. Póngase alcohol todos los días y eso. Vaya, vaya, vaya. Vaya de aquí. A ver, usted. Es que yo estoy embarazada y vengo al control prenatal. No. Relajo de nadie. Aquí arreglamos el seguro. Ese relajo es suyo con otra persona. Así que el seguro no tiene nada que ver con eso. Así que ese relajo, vaya y arregla al otro lado. Vaya. A ver, usted, ¿por qué vino? Es que no veo por este ojo. Ah, ya. Pero tiene otro bueno. Utilícelo, aprovéchelo. Hay gente que no ve, así que no. Bueno, solo para decirles que solo tenemos acetaminofén. Y el que quiera acetaminofén, ahí hay. Así que los demás se pueden retirar. Bueno, los que quieren cooperar con una rifa cuesta $1. El premio es una canasta de comida. Los fondos obtenidos serán para celebrarle el cumpleaños al director de la Caja de Seguro Social por el gran trabajo que está haciendo. Muchas gracias. Un licenciado consigue trabajo en un bar. Luego que termina su turno, el jefe le dice que tiene que quedarse a limpiar. Cuando está trapeando, ve a la camarera y se tiran unas sonrisas muy pícaras. Se van para el baño y se dan unos besucones. Y él le dice a la camarera: "Mi amor, yo soy licenciado, yo no soy bartender. He conseguido este trabajo por la crisis económica." La camarera lo ve tiernamente y le dice: "No te preocupes, yo tampoco soy camarera, soy arquitecto." Buenas noches, ¿le puedo hacer una entrevista? Dígame. ¿Qué opina de todo lo que está pasando? En realidad yo no puedo opinar nada, porque yo estoy más preocupada en enfocarme. Muy inteligente, ¿verdad? ¿Quién? ¿Mi hijo? No, el moco que no se deja agarrar. Suscríbete a Chiricano Capaz para que dibujes una sonrisa en tus labios.